Bueno, por suerte somos muchísimos, a ver cómo nos organizamos para con todas las preguntas. La idea es la siguiente. Bueno, nos vamos a ir viendo cómo lo hacemos, pero una pregunta puede ser para los dos compañeros o para alguno. La idea es que tengan 5 minutos para responder. En el caso que sea para los dos, obviamente se van a turnar. Y si es para uno, me imagino que también, en el caso de sentirlo necesario, el otro podrá responder también. Propongo por ahora ver si nos organizamos de manera más artesanal y si no, capaz después vamos a hacer una listita y nos organizamos. ¿Me parece bien? No sé quién quiere empezar, si ya tienen pensado alguna pregunta. Bien, arrancamos con Fernando. Buenas noches, ¿cómo les va? Voy a hacer una pregunta que en realidad tuve oportunidad de hacerle a los dos. Tuvimos una reunión con Gabriela, una compañera de la mesa de ADUR, tanto con María José como con Enrico, pero me parecía interesante que en esta instancia, quiero reiterarla para incluirla dentro de la discusión, que tiene que ver con las condiciones de trabajo y estudio en la facultad. Es decir, venimos de un conflicto que en realidad ADUR todavía lo sostiene, un paro de estudiantes y docentes en la facultad, donde, de entre otros elementos, ciertas dificultades de diálogo a nivel de cogobierno y ciertas condiciones de trabajo de los docentes y condiciones de estudio en la facultad, nos llevaron a tener esta medida dentro de la facultad. Yo quisiera preguntar cómo ven ustedes, y esta pregunta es para los dos, digo, porque pidieron que aclaráramos, eso como un eje, ¿no? Dentro de sus propuestas, porque, a ver, recién terminamos un periodo de examen, nosotros tuvimos que corregir centenares de exámenes en menos de una semana. Eso nos llevó a equivocarnos en algunas cosas en el acta. Me tocó ir a corregir actas a Bedelía. Estando en Bedelía, veo un compañero que se revienta contra una mampara de Bedelía porque le quedaba un espacio muy chiquito para pasar. El compañero es un compañero que varios conocemos, que es bastante grandote. Las condiciones de trabajo de los funcionarios, de los docentes, las condiciones de los estudiantes. Muchos estudiantes enojados con nosotros o preocupados porque sus notas estaban mal o porque no aparecían. O sea, un montón de cosas de trabajo en condiciones extremas, que obviamente, entre otras cosas, responden a la numerosidad, desde una convicción en una universidad abierta y sin limitación del ingreso, es decir, cómo podemos trabajar para que sostener una cuestión de calidad y de formación de calidad en la facultad, pero también soportando y cuidando a las personas que coexistimos acá, ¿no? Ese es un tema que para mí nos lleva a una situación de cada mayor tensión. En ADUR es un tema que nos preocupa y bueno, queríamos trasladárselo para ver si cómo lo tienen ustedes pensado y qué perspectivas le ven a este asunto. Gracias. Como empezó Enrico hoy, si les parece, empieza María José ahora. Yo controlo los minutos y una compañera me hizo señas de que iba a preguntar, así que si les parece, yo voy armando una listita por las dudas que se acumulen. Te aviso cuando falte uno, ¿te parece bien? Tengo dos y me avisas el uno. No entendí. Tres, perdón, cinco, te aviso cuando falte uno. Bien, el decanato es un cargo y una función. A veces yo he tenido la sensación de que pasar a ser decana es como que pasar a ser no docente, no porque pase a ser no docente, sino como que se me cuentan cosas como si yo no las viviera. Yo, el decano o la decana sigue teniendo funciones de docencia, obligatoriamente, Enrico, te aviso. Lo compartí. Y soy parte de este cuerpo docente. Lo que pasa que, a ver,
Obviamente, yo he dicho, no tenemos formación docente y nadie te prepara para ser decana o decano. Y mucho menos cuando hay un conflicto. Porque yo, militante de ADUR, hubiera estado en ese conflicto. Pero no puedo. Y en realidad, sí, tengo una responsabilidad, o sea, no puedo y obviamente hubiera tenido una opinión si hubiera podido participar del proceso, pero yo quedé del lado de afuera de ese proceso. En la discusión, el procesamiento de la información, de hecho, me entero el día de los festejos de los 25 años de la facultad. Entonces, yo creo que el lugar del decanato es un lugar ingrato cuando hay un conflicto. Y en ese sentido, yo apelo a que ese conflicto se transforme en una herramienta para la construcción de nuevos espacios y de nuevas discusiones. Creo que nosotros nunca nos vamos a caracterizar por una facultad que no discutamos o que no intercambiemos sobre distintas propuestas. El tema es cómo están las voluntades, los ánimos, las saludes para participar en eso. A mí me preocupa muchísimo que los docentes se sientan cansados, que nos sintamos cansados. Me preocupa muchísimo porque es un tema de salud laboral también. Y obviamente que la docencia necesariamente tiene que ser una vocación. La docencia tiene que ser algo que uno elija. Y si eso que uno elige lo vive de mala manera, bueno, termina enfermando y en el mejor de los casos la persona termina decidiendo alejarse de esa tarea y no me parece lo más saludable. Entonces, en ese sentido, yo no puedo de ninguna manera hacer una evaluación del conflicto porque eso lo tiene que hacer el gremio. Sería muy impertinente en relación a hacerlo. Desde el día uno, desde decanato, propusimos estar abierta al diálogo. Y desde ese lugar nos mantuvimos. Y bueno, a veces es como los diálogos pueden ser más felices, más entendibles, menos entendibles. Y es difícil dialogar en una correlación digamos, donde uno no participa de ese proceso y queda en un lugar que no sabe si es, bueno, yo tengo que hacer algo porque esto tiene que ver con la gestión del decanato o qué tengo que hacer. Entonces, en algún lugar, nosotros lo hemos planteado en las mesas de diálogo. En la primera de mesa de diálogo no nos pudimos entender, porque entendíamos distintas cosas de ese espacio, porque nunca habíamos tenido una mesa de diálogo. Yo desde que estoy en la facultad es la primera vez que existe un paro de actividades prolongado y por lo tanto no tenía la experiencia tampoco como docente de hacer un paro de estas características interno, ¿no? Porque si bien fue un paro en reclamo de presupuesto, digamos que quedó interno dentro de la facultad y no hubo como una expresión hacia afuera que para esos reclamos. Por lo tanto, entiendo que era un paro interno desde ese punto de vista. Y bueno, realmente no fue para, yo creo que para nadie disfrutable ni reconfortante, por lo menos para mí no. Así que bueno. Bueno, está complicada la pregunta que hizo Fernando porque porque hay que elegir bien las palabras. Cuando venía para acá me puse a pensar en lo que decís y lo que los otros creen que vos dijiste.
¿no? Me puse a pensar en la polisemia, de los términos, en los gestos, en los silencios, en lo preverbal, en lo paraverbal. Así que no tengo mucha expectativa respecto a lo que yo quiero decir y lo que se pueda entender en el debate en general. Respecto al conflicto, bueno, yo estuve, no puedo mirar mucho más afuera porque estuve todo el tiempo adentro. Puedo decir lo que pienso tratando de hacer una reflexión desde el lugar en el que me estoy poniendo. Yo creo que el conflicto es interno de la Facultad de Psicología, creo que expresa otras cosas, pero creo que por eso mismo quizás deberíamos resolver todo en lo interno, en todo caso, ¿no? Me refiero con esto a cómo derivaron procesos, no estoy adjudicando intencionalidades, por eso es lo que dije al principio, ¿no? Pero a mí me cayó afectivamente mal y políticamente increíblemente mal cuando nos plantearon descontarnos el 100%. Y yo creo que eso tuvo que ver con nosotros, con los procesos, de dónde se discutía qué cosa y dónde se acordaba qué cosa. Reitero, en aras de la mayor amplitud y respeto, no estoy adjudicando intenciones, pero también es cierto que hay una materialidad de los procesos, como sucedieron. El conflicto primero se inicia, para mí, como disparador por el libre reglamentado, como disparador. Y tiene tres elementos. Las condiciones de trabajo, que lo hemos empezado a avanzar, que yo creo que tenemos que desplegar otras herramientas vinculadas a los espacios de negociación y trabajo para pensar las condiciones de trabajo. Con respecto al libre reglamentado, quiero decir algo. A mí me parece que fue muy mala resolución de los que resolvieron que en una facultad cargada de las actividades, luego de poner una máquina a funcionar y realizar un periodo de inscripción, luego de los equipos haber presentado las guías de trabajo, la estrategia de trabajo, la bibliografía y reunido para empezar los cursos, se reabla una nueva inscripción que a algunos de nosotros nos estalla en la cara, sobre todo los de primero, los que trabajamos en primero, con una protesta generalizada de algo que no sabemos agua va, los funcionarios no hablaban más con nosotros, estaban recontra caliente, cansados de armar otra. Y yo pensaba, bueno, está, pero quizás nos equivocamos, tendríamos que haber hecho otro tipo de inscripción. Pero además yo no pensé para 2.000 estudiantes. A mí se me duplicó la cantidad de estudiantes. ¿Terminé? Entonces yo creo que el libro reglamentado no es un elemento más. Pero no es el elemento de discusión política, académica, estratégica que nosotros necesitamos. Quiero decir que en el conflicto se firmaron las resoluciones de acuerdo en el conflicto por parte de AFUR, por parte de ADUR, por parte de la 1958 y por parte del CEU. No estoy diciendo lo que a mí me parece. Estoy hablando de los documentos firmados. ¿Qué, Alejandra? ¿Puede darle la palabra a Alejandra? Habló de que la echaron. Pero explicá de dónde te echaron y quién te echó. ¿Quién te echó? O sea, terminó el tiempo. ¿Te anoto o no te anoto? Ya te respondió, entonces no la noto. No quedó en la cámara porque no sale con el micrófono. ¿Pero me adjudicaba a mí la echada de esa persona?
Le vamos a pedir a la compañera y a Enrico y a todos para organizarlo. Es muy fácil, nos anotamos y ahí hacemos la pregunta. Tengo anotado a la compañera, puse compañera de fila 4, pero no sé tu nombre, pero te doy a dar el micrófono. Espera un poquito, déjame cerrar. Cierro. Yo le pregunté a Alejandra porque yo estaba hablando y ella me decía que no. Y yo sé cómo funciona Alejandra, pero yo también funciono. Entonces, nos conocemos hace muchísimo tiempo y de las mismas organizaciones. Entonces, el conflicto fue por tres cosas. Se dispara con el libre reglamentado, tiene que ver con las condiciones de trabajo y tiene que ver con las condiciones del cogobierno. Yo creo que hay un elemento muy positivo en lo que venimos hablando, que fue la última resolución del Consejo, que yo la apoyo con toda energía, cuando se resolvió el ingreso amplio estudiante y el tema del control de asistencia. Yo creo que fue entre todos los que participaron en el Consejo y la gente que también laburó en decanato, me parece que fue una muy buena resolución y no sé si no hubiera habido conflicto. Creo que lo que a mí me parece que tenemos que ver cómo se procesa lo del conflicto hacia afuera. No digo que haya esconder, me parece que hay que abrir toda la ventana, que se vea todo, pero me parece que el no haber acordado el arbitrio, que es un arbitrio de descuento, fue un error político grande de nosotros. Buenas noches. Pregunta fila 4 a 104. Primero agradecerles el debate, ¿no? Y el compromiso. Y mi pregunta, o mi comentario primero y mi pregunta después, tiene que ver con algún un foco quizá obsesivo vinculado justamente a esta idea de la perspectiva de la integralidad. Porque, bueno, quienes no me conocen, y no voy a hablar de mí, simplemente contextualizar desde dónde hago la pregunta. Yo comencé mi formación docente en la Facultad de Psicología y en programas integrales, en este caso en el programa APEXER. Y actualmente soy docente del programa integral metropolitano. Entonces es desde ahí que voy a focalizar, ¿no? La pregunta. A mí me sorprendió mucho en el documento del profesor Enrico, en la parte de lineamientos programáticos, el apartado sobre integralidad, en donde plantea una frase que incluso está entrecomillada, que dice algo así como, si digo que está entrecomillada debería citarla textualmente y no que dice algo así como, pero disculpen. Pero dice algo así como, más PIM en la Facultad de Psicología, más Facultad de Psicología en el PIM. Y a mí primero me sorprende gratamente porque después de tantos años de existencia de los programas territoriales, ¿no? Que los docentes también en su plataforma lo coloquen con ese énfasis y desde ese posicionamiento, a mí particularmente me alegra. Pero inmediatamente después de la sorpresa, me vino realmente una preocupación. La preocupación tiene que ver con lo siguiente. Dicha así la frase, a mí después me quedó resonando algo así como lo que dice la murga, la mojigata con los eslóganes. Me retrotrajo a una idea de que esto podía sonar como un eslogan y dicho así, el eslogan, la preocupación que me vino es que a veces los eslóganes, y más por esta misma cosa que vos planteabas al inicio, Enrico, de la preocupación por los contextos, ¿no? De los contextos políticos afuera y adentro de la universidad, y yo creo que vamos a tener que recuperar muy fuertemente la dimensión política, también vinculada fuertemente a la educación popular de la perspectiva de la integralidad. Entonces,
el eslogan, obviamente cada uno interpreta esto y uno lo lee desde la perspectiva limitada que cada una tiene. Pero en este caso, el eslogan el riesgo, quiero señalarlo, me preocupa, porque podría correrse el riesgo de generar algo así como pasar gato por liebre, sin la intencionalidad de pasar gato por liebre, pero dicho así, puede ser recontextualizado de una manera que no es demasiado clara y se invita como algo de lo confuso. Lo segundo que me preocupó es que con la relación histórica que tiene la Facultad de Psicología con el programa PECCERRO, tanto por sus inicios como por su afinidad temática, que ese programa no es mencionado ahí, ¿no? Entonces, capaz que esa omisión me preocupa, en tanto también docente de los programas integrales. Lo tercero, y ya para cerrar y formular la pregunta, en ese recorrido que planteaba la decana, ¿no? Desde el 94 como hasta el 2008, yo, por ejemplo, me encontré trabajando con la decana en el territorio del programa PECCERRO, y después me la reencontré justamente volviendo a trabajar en territorio, efectuando y concretizando la perspectiva de la integralidad desde los proyectos de investigación, desde el énfasis en las actividades de extensión, precisamente también en el territorio del programa integral metropolitano. Con lo cual, y esta es obviamente también una composición del lugar que yo me formulo, y como cada vez estoy más releyendo muchísimo a Paulo Freire, porque me parece que es uno de los pensadores que nos ayudan justamente a poder concretar esta idea de lo abstracto y lo concreto, y el saber popular, el saber académico, y esa coherencia en tratar de hacer que las cosas sucedan de determinada manera. Y entonces, bueno, de esa perspectiva me queda clara, por lo menos a partir de la experiencia compartida, cuáles son sus acciones vinculadas a la perspectiva de la integralidad. Mi pregunta entonces para Enrico sería, a partir de esta formulación que es tan explícita, que es tan posicionada o que es tan jugada, ¿cuáles serían realmente las estrategias para revitalizar la perspectiva de la integralidad? ¿Está destinada al profe Enrico? Sí, la profe María José también quiere contestar también, pero no sé cómo es la dinámica, pero es así, formulada. Muchas gracias. Es un poco difícil contestar lo que plantea Delia, porque toda la primera parte de lo que hablaste antes de la pregunta, que fue el final, estoy totalmente de acuerdo con vos, contesto eso. Respecto a cómo instrumentalizar la extensión, yo creo que la extensión es clave para las otras dos funciones. Yo hace muchas décadas, a esta altura, he trabajado con organizaciones sociales vinculadas a la afectación del terrorismo de Estado. He trabajado con la organización Hijos de Desaparecidos durante años, y he trabajado en dos etapas, actualmente estoy trabajando con hijos de presos y presas políticos. A partir de, bueno, mi tesis de maestría es sobre eso, a partir de eso fui aprendiendo cómo se disparaban los otros elementos. No creo que tenga que ser necesariamente el punto inicial, pero sí la articulación que, por lo menos, me parece que se desprende de las acciones territoriales, de organizaciones, de líneas de investigación y enseñanza. Me parece que ahí está como la llave para destrabar esto. Creo yo que lo que a nosotros, cuando digo más PIN en la facultad, no sé si los eslogans son malos o son buenos, no sé qué sentido tenía
o querés darle a lo que dijiste, a mí me parece que tenemos que tener más extensión, ir más a la extensión y que entre más la extensión. Yo creo que sea, sobre todo en el periodo de Markarián, es evidente, no tengo mucho más para decir sobre esto, se entiende lo que digo respecto al lugar que ocupó la extensión, que creo que es negativo, ¿no? Creo que tiene que desplegarse de otra manera y tiene que estar incorporado, no solo en proyectos acá, sino incorporado, extendido en la currícula, pero sobre todo con una perspectiva de las coordinaciones que hagamos con las otras funciones en el grado. Nada más. En realidad no voy a contestar la pregunta de la propuesta de Enrico, voy a contestar lo que pienso de la integralidad. Se habla de la integralidad cuando tenemos tres funciones declaradas en la universidad y ahora en el nuevo estatuto personal docente se agrega la asistencia como otra función. Vamos a ver si queda, pero está ahí. Y la integralidad tiene como las dos perspectivas, la integralidad de las funciones, pero la integralidad de los saberes, ¿no? Y la integralidad de los saberes tiene que ver con la extensión, porque la integralidad de los saberes parte de que uno va al encuentro de otro, en esto que todos hablamos de la transformación de la realidad, pero desde un lugar que no es las actividades en el medio, ¿no? Que esto fue un poco la discusión que se dio en el periodo anterior, del rectorado anterior, donde extensión era todo, y sabemos que para la Facultad de Psicología, en su tradición, extensión, no todo lo que se hace afuera de la facultad es extensión. Entonces, en ese sentido, nosotros como consejo discutimos cuando el APEX plantea justamente una transformación de su estructura, que todavía anda en banda, anda en juego y todavía sus docentes no han logrado, que sí los ha logrado el PIM, consolidar sus cargos, lo está tramitando esto el APEX. Y francamente cuando se introdujo ese documento propuesto por el APEX en la facultad, nosotros nos generó muchas dudas de qué pasaba con el APEX de antes, donde la facultad estaba muy presente y fue parte. Digo, yo en lo personal, cuando entro como honoraria, me dicen, hay lugar para ir a trabajar en el APEX, andá y fíjate. Y había un subprograma de adolescencia y había un subprograma de discapacidad y ahí me enganché y ahí seguí. Pero, en definitiva, creo que la integralidad de funciones es algo que está previsto en el estatuto para que lo cumplan los docentes de grado superior ineludiblemente, pero después está asociado a la carga horaria. O sea, cada carga horaria en el nuevo estatuto de personal docente está vinculado al que tiene una carga baja, solo la función de enseñanza, el que tiene una carga media, dos funciones, y el que tiene carga grande o alta, tiene que tener las tres funciones y indispensablemente y digamos sin salida los grados superiores. Entonces, no todas las facultades entendemos la extensión de la misma manera, y creo que eso también ha sido una tradición de la facultad en ese sentido. Cuando nosotros hacemos la transformación académica, la institución resuelve disolver la UEXAM. Somos el único servicio que no tenemos la unidad de apoyo a la extensión. En el entendido de que todos teníamos tal fuerte esa tradición que aunque no estuviera la extensión, la íbamos a poder hacer desde los lugares que estuviéramos, o sea, desde los institutos. Tal vez eso quedó invisibilizado. Yo creo que más allá de que no se identifique y por algo ahora, un minuto,
por algo ahora, desde una mala medida que para nosotros se tomó, como es la desarmar algunos recursos centrales para trasladarlo y descentralizarlo, es que nosotros generamos los cargos en la SAGIR ni vinculados a la extensión, pero pusimos una comisión académica de extensión un poco para superar y un poco también para dar visibilidad a lo que los docentes hacemos, porque realmente yo no creo que se haya disuelto la extensión en la facultad. Yo creo que tenemos muchas prácticas docentes, creo que hay muchas prácticas, hay muchos proyectos, hay muchas postulaciones a extensión, hay espacios de formación integral. Lo que parece es que se ha quedado como diluido en la tarea y en ese sentido me parece que sí que es un desafío volverlo a colocar en la visibilidad de todos. Tengo a Alicia anotada y ahí ya veo una mano más y otra más. Yo las anoto. Bueno, está interesante, está bueno. Me parece que necesitamos como instancias de este tipo. Lo que querría como colocar y preguntar de alguna manera tiene que ver con lo siguiente. A mí me parece que claramente el conflicto está, se palpa, digamos, ¿no? Acaba de mostrarse, digamos, en esta propia sala, que se palpa, que está ahí, que lo vivimos. Y en ese sentido me parece que es imposible estar afuera, es imposible quedar afuera del conflicto. No obstante, me parece que tenemos una terrible, terrible desafío y responsabilidad de poder reflexionar acerca de este proceso que nosotros estamos viviendo institucionalmente y que hemos vivido en los últimos meses con una posibilidad de, diría, abstracción o de, no sé si es abstracción la palabra, pero al menos como de poder pensar qué es lo que está aconteciendo y de qué estamos, qué es lo que ha estado expresando, digamos, este conflicto. Y en particular me quiero referir a un componente que a mí me parece que ha sido sustantivo en el conflicto, como es el tema del cogobierno. Y soy una convencida de que algunas dinámicas, digamos, que nos han llevado a planos de tensión, a planos de dificultad y a disparar un paro, no son propios de la Facultad de Psicología. Me parece que en realidad están hablando de procesos de transformación que el cogobierno de la universidad ha estado transitando en los últimos tiempos. Entonces, la pregunta en realidad que le haría a ambos es ¿qué piensan ustedes acerca de la figura del cogobierno en la actualidad? Sí, obviamente, me interesa también cómo lo ven y cómo lo piensan en la facultad, pero sobre todo como en términos de las tensiones que creo que se han puesto como de manifiesto en la relación gremios-órdenes, sobre todo en cuanto a las nuevas formas, digamos, de agrupamiento que derivan, digamos, como en los espacios de cogobierno, ¿no? Y que tienen y que impactan a los espacios de cogobierno. Hoy Enrico refería a las formas de votación, también a las formas de participación y de ejercicio democrático que desarrollamos a la universidad. Me interesa saber cómo están viendo ustedes este asunto, que, insisto, me parece que no es una cuestión solamente de la Facultad de Psicología. Creo que nosotros, de alguna manera, hemos estado como encarnando este aspecto en este conflicto. María José, ahora. ¿No? ¿Uno y uno? ¿No querés? Bueno, te cuento entonces. ¿Lo hago yo?
Bueno, sí, yo creo que hay algo más allá del acto eleccionario de decano a decano, que es lo que vos traías como un espacio para pensar, ¿no? En torno al gobierno. Por ejemplo, algunos decanos y el rector mismo plantean algunas de estas cosas que vienen pasando hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense, nosotros, si ustedes se fijan, las listas nuestras, la conformación de las listas, los funcionamientos del cogobierno, los claustros. Yo pertenecí unos cuantos años a la Asamblea General del Claustro. Nos levantábamos y nos íbamos porque no había quórum. Es decir, hay un elemento, me parece, de cierta trascendencia, no trascendentalidad, de cierta inmanencia en la trascendencia, que yo creo que nos cuestiona pilones a los universitarios, es un problemón. Hay algo vinculado también a la ley orgánica en esto, ¿no? En los espacios de cogobierno, que fue el gran plus, me parece, ¿no? La autonomía administrativa, política, académica nuestra, y el cogobierno, el papel que jugaba, hay espacios de cogobierno que tienen dificultad de funcionamiento. Y no es presupuesto, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo vinculado a reflexionar sobre la ley orgánica. Me parece cada vez más importante pensar el tema de la reforma de la ley orgánica. A mí me parece que sí. No solo me parece que sí porque quiero que Facultad de Psicología tenga voto. Así entramos en algunas conversaciones que por más inteligencia que le metamos, Majo o quien sea, nosotros no definimos cosas a la hora de votar. Si bien hemos visto que algunas facultades que no tienen voto tienen peso, pero hay algo en torno al ejercicio del cogobierno que me parece que es muy importante. También es cierto que creo que la facultad ha cambiado algunas dinámicas y que nos cuesta mucho observarlas, reflexionarlas, que tiene que ver esto con cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos a la hora de concretar. Por ejemplo, a mí me parece, para cosas concretas y termino, a mí me parece que las mesas de trabajo que preparan el Consejo cada vez más tienen que ser, no planteo que sea un Consejo Ejecutivo delegado, pero creo que cada vez más tenemos que tener discusiones previas y poder acordar mayores proyectos de resolución, ¿no? Afianzar más la cadena de transmisión vinculados con las comisiones y con los órdenes para tener mayores proyectos de resolución, mayores posiciones, y liberar mucho más al Consejo. Creo que fue un buen aprendizaje lo que pasó con CEDEGAP y el Ejecutivo Chico, para liberar y tener un espacio de mayor conversación y discusión en la elaboración de las políticas estratégicas y no quedarnos enroscados en saltos de documentos o expedientes a resolver, sino generar un espacio de mayor discusión. Creo que de la misma manera me parece que favorecería el cogobierno en la línea de tu pregunta, ¿no? Levantar mucho más la comisión asesora académica de facultad para liberar de ese tipo de debate ahí y que llegue al Consejo cosas más procesadas para que ingresemos los órdenes, pero sobre todo armar una cancha, un ambiente donde nosotros podamos pensar la dimensión política del ejercicio gobernante, que yo creo que eso se va como diluyendo. Me parece, según lo que he leído de los documentos de Darín y una charla que tuve con él, que se está generando algo en torno a esto. A mí me parece que nos va la vida en el gobierno como universitario, ¿no? Y en la necesidad de mi formación histórica fue muy gremialera toda la vida. Me parece que hay que explotar nuestros espacios de negociar hasta lo innegociable. Más ping en la facultad. Yo creo que hay que negociar hasta lo innegociable y generar espacios de articulación. Sí, tenía algo para decirle a Delia, pero no me conviene.
No hay que meterse con la gente litoral. Bien, Enrico usó la misma letra de canción que en la conferencia de los 25 años, ¿no? Todo está guardado en la memoria. Y a mí me evoca la de cambia, todo cambia. Hoy se presentan a las elecciones nacionales un partido digital. ¿Qué es eso? No sabemos. Vamos a ver cuántos votos tiene, pero cuando se crea el CEU entrábamos en el Odeón. Hoy sería imposible hacer una creación con los 14.000 estudiantes a la vez sentados. No tendríamos, no sé cuánto tiene delante la arena. Pero yo creo que el cogobierno es algo irrenunciable. Que en el cogobierno estamos todos. Y que en realidad las dinámicas que se dan en el cogobierno es responsabilidad de todos. Nadie ocupa un espacio que otro no deja que se ocupe, Me parece que es justamente, es co-gobierno, es la posibilidad de estar con otros de las formas en que nos vamos dando. Y me parece que justamente uno de los riesgos de someter la ley orgánica al Parlamento es que nos quiten eso, además de la autonomía. Entonces, a mí me parece que los espacios de gobierno actualmente que yo participo, que he tenido la experiencia en la Facultad de Psicología y ahora en el CDC, se dan una dinámica fuerte de discusión, fuertes. En la línea de presentar con vehemencia las posturas, sobre todo los estudiantes. La FEU, por ahí es quien tiene la frescura de la confrontación esperable de los jóvenes. Y, bueno, a veces el orden de egresados también. Y ADUR. Nosotros firmamos una carta y el Consejo lo aprobó para que nos cuenten el voto simbólico, porque somos más casi los que no votamos en el CDC que los que votan. Y creo que tanto es el cambio en la universidad que cuando se crea la universidad era de la clase alta los que iban a la universidad. No, estamos hablando de la creación de un cogobierno de élite. Entonces me parece que yo celebro los cambios, no celebro las rupturas, pero creo que hay que abrirse a los procesos, que si nosotros queremos sostener la universidad de antes, entonces la universidad de antes también es la universidad de élite, la universidad de mi hijo el doctor, la universidad de los que llegan son los que tienen capacidad de... Yo también soy primera generación de universitario. Mis padres hicieron sexto de escuela. Y yo no sé si en otra universidad esto se podría hacer. Entonces yo creo que coincido totalmente. No es a la Facultad de Psicología la que le pasa esto. Nosotros tenemos varios convenios con otras facultades para que algunos docentes intervengan en conflictos que tienen a la interna otras facultades. Yo creo que creernos que somos los únicos a los que nos pasa algo es el primer error para entender la realidad. Entonces, por lo tanto, no creo. Una cosa es que creo que en algo coincidimos los dos, es que fue a la interna el conflicto. Eso sí, eso lo creo haberlo entendido. Pero entiendo de que es una transformación social más amplia, no es una transformación de adentro de la Facultad de Psicología, porque somos unos seres distintos los que venimos a la Facultad de Psicología. Es una transformación social que, bueno, que hoy estamos casi igualándonos a nivel de carrera por la presidencia nacional, de tener un montón de partidos políticos. Que ya sabemos lo que está pasando a nivel de Europa, que casi que no pueden gobernar y se están haciendo elecciones cada tanto tiempo porque no se ponen de acuerdo y no negocian las distintas posiciones. Entonces me parece que si como psicólogos no podemos reconocer eso y poder negociar en un conflicto, nos cristalizamos y nos partimos. Y esa es mi mayor preocupación y ese es mi mayor temor. Tengo a Rosana, no tan allá atrás.
Bueno, buenas noches. Está bravo estar ahí porque es como que cada, es como un oral, pero digamos, ¿no? Como que cada pregunta te lleva de un tema a otro y debe ser bravo. Yo en realidad voy a salir como del tema de cogobierno para ubicarme un poco en lo que pueden ser como los escenarios, diríamos, políticos y presupuestales que podamos tener a mediano plazo. ¿Tá? Que podamos tener el corto y mediano plazo. Entonces, un poco vos, Enrico, empezabas como en tu documento, pero también empezabas acá como hablando, ¿no? Bueno, de la necesidad, digamos, de la lucha presupuestal y la, digamos, la necesidad de que la educación y la universidad den su lucha presupuestal y también la lucha hacia adentro, ¿no? Por la, digamos, una distribución hacia adentro que sea más acorde a las realidades materiales que tenemos para poder hacer la psicología que queremos. Y a su vez ahora estaba acá leyendo una parte del documento tuyo, Majo, ¿no? En donde vos decís reclamar el 6% del PBI para educación y 1% para investigación y desarrollo, sí. Pero esto no es suficiente para obtener los recursos que necesitamos. Es necesario cuantificar el presupuesto necesario con criterios de responsabilidad y ajustado a nuestra realidad actual y posibilidades de proyección, que no resulten desmedidos, hecho que de suceder sería un descrédito para nuestra institución. La solicitud del presupuesto debe ser exigente y a la vez estar entre lo ideal y lo posible. Por tanto, se ha de realizar con el fin de rendir su ejecución en función de los objetivos trazados. Optar por la propuesta que aquí se presenta significa asumir acuerdos en esta dirección. O sea, el año que viene tenemos ley presupuestal, ¿tá? Y bueno, los panoramas, digamos, no son benévolos como que en ningún caso. ¿Tá? Entonces a mí me parece que es como bien importante para esta casa de estudios como ubicar también el posicionamiento de los decanatos en relación a las luchas presupuestales, ¿no? Porque bueno, porque eso también sí sin duda que hace a nuestras condiciones de trabajo y estudio, que es otra de las puntas, digamos, que está siendo muy conflictiva y muy filosa y que nos está por momentos desencontrando tanto. Entonces quería ver un poco como la postura de ustedes o lo que ustedes pueden pensar al respecto. Creo que me tomo. Sí, de hecho lo que planteo es que los primeros 2 años del próximo decanato va a estar centrado en el presupuesto, porque hoy la universidad está centrada en el presupuesto. El CDC votó la conformación de un equipo central con representación de las áreas y de los órdenes que está funcionando, y es a través de las sectoriales y es a través del prorrectorado de gestión que se están tramitando la elaboración de una plataforma presupuestal que va a ser distinta a la que se ha planteado en periodos anteriores. La consigna, yo decía hoy, por lo menos de lo que aparece a nivel de la universidad y donde participan los gremios, no es el 6+1, sino para qué estamos pidiendo la plata y qué pasaría si esa plata la facultad no la tiene, qué le pasaría al país si esa facultad o determinado servicio no tiene esa plata. Para mí hay que anticiparse. No, el reclamo no puede ser que sí, me parece que hay que marcar presencia y estar, pero tenemos que decir qué necesitamos, porque en realidad desde lo que yo he percibido estando en el CDC es que uno rinde cuentas y que cuando ADUR define de qué manera se va a distribuir el presupuesto para los docentes, una vez que eso se vota, se hace el seguimiento desde el central. Nosotros no nos quedamos con la plata acá en la facultad, ¿no? Cuando hubo el incremento presupuestal para dar extensiones horarias, las extensiones venían una vez que el cargo era completado. Y si el cargo a fin de año no se completaba, eso pasa a las arcas y se redistribuye. Entonces, hoy por hoy, yo me acuerdo... En mi primer año de gestión,
cuando fue la primera lucha presupuestal, desde el rectorado mandaron una comunicación, tal día la universidad al presupuesto, y yo contesté, ¿esto es una invitación o es una información? A mí me interesaría participar. Y se me respondió, está bien, si quiere que vaya, pero lo importante es que vayan las facultades grandes. Entonces, yo creo que ahora hay una concepción distinta desde el rectorado de cómo estamos como facultad. Hay un reconocimiento desde la Universidad Central, pero también desde el área de salud, de la necesidad, y lo que se evalúa de afuera son los indicadores relación estudiante-docente. Pero no va a ser ese el concepto por el cual el Parlamento le otorgue más plata a la universidad. Ese va a ser el concepto por el cual la universidad va a distribuir a la interna. Hay una voluntad política y hay un acuerdo que dependerá obviamente de las posibilidades de negociación y de acuerdos a nivel de los gremios. Y no estoy hablando solo de los docentes, estoy hablando también de funcionarios no docentes, de infraestructura, de gastos e inversiones. Estamos sí en un panorama complejo y en realidad hay que aunar esfuerzos justamente para definir propuestas que sean colectivas y basadas en problemáticas sociales que nosotros tengamos capacidad de responder. Nosotros ahí pusimos algunos ejemplos, pero hay otros. Y en definitiva, también tenemos que tener el plan B, es decir, ¿qué pasa si no nos dan nada? Que no creo, pero no, es un problema mío, de optimista patológica, como me dijo Luis Jiménez una vez en el equipo de psicología comunitaria. Nosotros ahí propusimos la construcción de un tercer piso en el ala Tristán Narvaja, que eso puede alojar actividad docente, porque no daría para un aulario, y a su vez, como Facultad de Humanidades se va a mudar, estamos proponiendo que sea un aulario para la facultad, para nuestra facultad, para Derecho y para Sociales. ¿Por qué estamos proponiendo esto? Porque Derecho ya pidió Facultad de Humanidades. A lo que me refiero es, si se opta por esta propuesta, implica avanzar en esta dirección, quiere decir acordar en que precisamos un aulario, acordar en que precisamos una tercera planta, acordar en que precisamos incremento de docentes en grados superiores. Porque incrementar docentes en grado 1 para dar o grado 2 los deja eternamente en el grado 2 y no permitiría una movilidad docente. Entonces, en ese sentido va el acordar en esa línea. Para que grados bajos puedan ascender de grado, porque ya vienen grados bajos preparados, y a su vez para incrementar recursos de afuera. Bueno, comparto todo. Voy a poner un casi para diferenciarme y poder decir otra cosa. Comparto casi todo lo que plantea Majo respecto al punto. Voy a retomar una cosa anterior que me pareció interesante, que quisiera decir mi posición. Yo no creo que ingresar la ley orgánica sea que nos quiten los espacios que hemos conquistado. Primero preguntémonos cuándo y quién aprobó la ley orgánica de la universidad. ¿En qué condiciones históricos, sociales y políticos se aprobó la ley orgánica? Segundo, pensemos cuándo fue pensado el espacio de gobierno de claustro. ¿Qué Uruguay, qué universidad? 1933, el claustro se crea en 1934, 2019. Pensemos en la creación de la ley orgánica, 1958-2019. Tratemos de pensar en esto
y en la ley orgánica. Es decir, convengamos que algo nos pasa. Es cierto que pensamos políticamente. Ahora, no recuerdo en la historia nacional, y estudio historia, no recuerdo cuándo estuvieron las condiciones políticas más adecuadas para empezar a discutir esto y la posibilidad de transformar la ley. No recuerdo en toda la historia nacional. A mí me parece que ahí, acá hay algo que no se resuelve solo jurídicamente, acá hay algo vinculado a la pregunta sobre el tema del cogobierno. No comparto con los sectores, las organizaciones que están en la universidad que sostienen lo contrario. Me parece que no. Respecto al presupuesto, digo, lo último, ¿esto cómo sucedió? Porque las condiciones políticas se modificaron por una elevación enorme de las luchas sociales y una mutación en el gobierno del histórico Partido Colorado a un proceso donde gana el Partido Nacional. ¿Y dónde qué más pasó? Nos sucedió algo insólito, que ahora parece que está de modé. Se produjo la unión entre estudiantes y obreros. Ese fue el proceso de condiciones. ¿Está mal? Ese fue el proceso de construcción de la discusión de la ley orgánica. Respecto al diseño del presupuesto, yo estuve leyendo los documentos que acaban de aprobarse, que contaba Majo, y hay, como contaba ella, hay varias modalidades. Entre ellas, lo que se armó fue comisiones para armar una estrategia de diseño. Es decir, yo creo que una novedad de todos los periodos, se empezó a conversar esto en el periodo de Rosena, de cómo la formulación. Recuerdo hace muchos años que nosotros, en una lucha que se dio Facultad de Psicología, cuando se produce la transformación de la casa vieja de la Escuela Universitaria de Psicología en 10 consultorios y las entrevistas que tuvimos con todos los partidos políticos, con los senadores, todos los partidos políticos, facilitados por una taquígrafa que era estudiante, que nos hizo entrar a todos lados, obtuvimos, a partir de un acuerdo con diferentes integrantes de los partidos, obtuvimos un presupuesto que se basaba en 10 consultorios y una cantidad específica que nos exigían de atención, que después nosotros le agregamos el trabajo en corredores, en pasillos. A mí me parece que esa es una lógica, presupuesto, es una lógica posible, pero no debe ser la única a la hora del pedido presupuestal. Recuerdo también que cuando saltamos en el 2005 del 2,3 al 4,5, la universidad en el periodo de cierre devolvió dinero. Nos habíamos acostumbrado tanto a la pobreza presupuestal que cuando tuvimos un salto en el presupuesto en la universidad, lo gastábamos mal, lo gastábamos poco y nos sobró dinero, paradojalmente. A mí me parece que nuestro planteo presupuestal en facultad, termino con esto, que no tengo todas las condiciones para poder hacer una propuesta acabada, dada la posición que ocupo en la relación de facultad en este momento, no estoy inscrito en algunos lugares, comparto políticamente la creación, sobre todo dirigida a los grados superiores. A mí me parece que es clave. Es clave por algo que Majo también mencionó, porque mueve toda la escalera docente. Creo sí que nosotros deberíamos prever algunos fondos propios en el presupuesto, que no deben ser, que no tienen que ser los que nos resuelvan el problema, pero tenemos que tener. Hay algunas experiencias en algunas facultades que son buenos, a pesar de que exista CSIC y CSIAM. Yo creo que nosotros tenemos que tener algunos fondos nuestros vinculados a esto, que nos permita destrabar algunos planes interesantes en los procesos de competición con los concursables. Y creo además que nosotros con los grados superiores lo que tenemos que establecer políticamente como acuerdo, que exista un número de grados
solamente para estudiantes. Me parece que esto no es nuevo lo que estoy diciendo, lo hemos discutido muchísimas veces acá en facultad, no se ha hecho nunca y podríamos haberlo hecho. Simplemente lo quiero refrescar. Es clave que nosotros tengamos esa puerta de entrada para que no ocupemos los docentes como ya no es nuestra historia, honorario, 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 grado 1. Yo fui cerca de 20 años grado 1. ¿No? Creo que estamos en otro momento totalmente diferente y por la experiencia que tenemos muchos docentes, hay un recorrido de algunos estudiantes valiosísimos que nosotros podríamos empezar un verdadero inicio de carrera docente. Y retomo algo que dijo Majo, nosotros necesitamos financiar nuestra formación docente. Tenemos que aprender didáctica, tendremos que aprender pedagogía. No es suficiente lo que ha aparecido centralmente para esta formación. Tenemos que trabajar en un acuerdo político de la misma manera que somos capaces de darle licencia a un compañero para que haga su tesis, que hagamos formación para el aula. Y por último, la situación administrativa y funcionarial, ¿no? Me parece que tenemos que pensar, creo que todos compartimos esto, pensar en las vacancias que tenemos hoy, que nos están planteando algunas dificultades, no le voy a contar esto más porque lo tiene re claro, creo que hay algo en el presupuesto, tenemos que resolver esos espacios y también la relación del aumento de los planteles estudiantiles docentes vinculado al funcionarial, ¿no? Yo trabajé 8 años en la CAPA, Comisión Asesora de Plan y Proyecto, y aprendí cómo se movían los cuerpos y cómo eso servía para medir el espacio. Hay lugares que no se puede transitar en determinado momento de facultad, ¿no? Entonces, no tengo claro si la contribución que decís vos es correcta, Majo, pero mis dos manos apoyarían. Buenas noches. Bueno, capaz que mi pregunta es media reiterativa o que va medio para atrás, pero con respecto al paro y al inicio del conflicto, hay una cosa que me genera intriga, digamos, en el relato de ciertos profesores o personas que cuando se refieren a la sorpresa que provocó el libre reglamentado. Pregunto desde la ignorancia, soy un estudiante de primer año, estoy en el segundo semestre. Mi duda es, ¿esto del libre reglamentado, este método, es la primera vez que se aplica? ¿Por eso provocó todas estas inquietudes y dificultades? ¿O en el caso de que no, por qué se genera esta situación que de repente, como estudiante de primer año, me genera como una especie de que de repente este conflicto y la forma de solucionarlo terminó siendo aún más perjudicial para los estudiantes que en un principio? Y si se plantea ahora, si hay algún planteamiento puntual de cómo prevenir esta situación o si aún no hay un planteamiento. La pregunta es para cualquiera que pueda responderla. Yo no comparto que los conflictos no se produzcan en procesos de aprendizaje y no creo que todos los aprendizajes se produzcan en el aula. En una discusión de una comisión, una estudiante me dijo, me acabo de dar cuenta de una cosa, por el conflicto pude pensar y entendí otras cosas. A mí, algunos de nosotros, varios de nosotros, no tuvieron ninguna falta, ningún conflicto en la historia de la psicología. Capaz soy en chanta, me estoy presentando a decano y no falta ninguno. Yo creo que los conflictos no generan, como vos decís, una dificultad en tu aprendizaje de estudiante de primer año. Yo creo que puede ser el elemento que nos ubique también en toda la discusión que hemos tenido respecto a algo que planteaba Majo, ¿no?
a una psicología comprometida. No creo que haya que estar en conflicto para ser un psicólogo comprometido tampoco. Pero, y pienso, nada más, podríamos hablar mucho más, pero ya está dicho, creo, antes. Pero en realidad creo que la pregunta fue dirigida al desencadenante del conflicto por la sorpresa que, entonces en eso me parece que no es la pregunta dirigida hacia mí. Lo que yo dije, no, que entendía que como la pregunta del estudiante fue dirigida como a la sorpresa de la inscripción al genérico libre reglamentado a la que hizo alusión Enrico, entiendo que a lo que desencadenó como sorpresa, entiendo que no va dirigida hacia mí la pregunta. Por lo tanto, no fue dirigida hacia Enrico y no hacia mí. ¿Sí? Yo no resolví el conflicto, yo estaba dando la conferencia cuando se aprobó en una asamblea el conflicto, yo no estuve, pero lo acompaño totalmente. Hola, acá estoy. Buenas noches, disculpen mi voz, pero estoy muy difónica. Gracias a Enrico, a María José, hace muchos años, muchos que nos conocemos, con cualquiera de los dos. A ver, yo quería, bueno, colocar otra dimensión de la discusión. Me parece que algunos de los ejes que han planteado todas y todos los compañeros que han hablado me parecen relevantes. Hay algunas cuestiones que están en relación más directa con nuestras posibilidades de qué hacer y la de ustedes como decanos, decanas posibles. Y hay otras que tienen que ver con escenarios que nos trascienden en alguna medida o que directamente podremos incidir como ciudadanos, como ciudadanas, pero no necesariamente desde acá vamos a poder directamente influenciar. Pero sin embargo sí creo que hay algunos temas que son persistentes en la vida universitaria y en particular en la facultad que nos hace mucho tiempo tenemos enormes dificultades o muy importantes dificultades para poder avanzar o laudar, acordar e instrumentar e implementar determinados mecanismos, procedimientos, procesos de evaluación continua de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de para qué lo hacemos, de la calidad de lo que hacemos, de la relevancia social de lo que hacemos y de lo que producimos. Y cuando hablo de producción, no me refiero solamente al campo de la investigación. Muchos de los que están aquí saben que yo tengo un fuerte perfil en esa dirección y que he tenido una participación muy activa en las políticas de investigación de la facultad y de la universidad. Pero no me refiero solamente a una perspectiva de la investigación sino la producción de conocimiento en general, y esto incluye la formación de los profesionales, de los psicólogos, incluye al conocimiento que producimos en los distintos espacios, incluido la investigación, la extensión y la integralidad de las funciones. A mí me preocupa que nosotros no hemos logrado evaluar estos procesos, evaluar la producción de la facultad, evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera continua, de manera sostenida, y que esto a su vez nos permita orientar más claramente las prioridades, cómo definimos algunas prioridades en materia de producción de conocimiento, de investigación, de extensión, y cómo, por lo tanto, también posicionamos la relación de la Facultad de Psicología con la sociedad uruguaya en una forma de un mayor impacto social de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, mi pregunta es bastante más concreta y es, me gustaría saber
cómo a Enrico, cómo a María José entienden de cuáles son los mecanismos que deberíamos impulsar para tener procesos de evaluación de la calidad. Enrico habló hoy de calidad en su intervención oral. María José también lo menciona en su plataforma. De la calidad de lo que hacemos, de cómo enseñamos, de cómo investigamos, de cómo nos relacionamos con las comunidades, de cómo instrumentamos servicios. Me parece que es muy importante tener mecanismos que nos permitan avanzar en esa dirección. Y esto no es una preocupación solo en psicología, es una preocupación de la universidad en general. Y hay esfuerzos, hay iniciativas, pero me parece que sería muy importante que pudiéramos avanzar en propuestas concretas de cómo vamos a pegar un giro en ese proceso que siempre ha estado tan trabado dentro de la facultad. Bueno, no hubiera salvado seguramente crítica 2 si no hubieran sido por tu apunte, Alejandra. Yo recuerdo la primera vez que gané un proyecto de investigación en CSIC, que cuando finalizó tuvimos un plenario en Central, tuvimos un plenario en una sala de actos de una facultad, no me acuerdo de cuál, y Judith Sut informaba que CSIC no tenía un sistema de evaluación respecto a los proyectos de investigación que se financiaban. Es decir, no sabíamos lo que hacíamos con la guita, ¿no? Porque había proyectos que finalizaban e informaban, había proyectos que no continuaban, y entonces, claro, ahí yo empecé a entender la dificultad, no en Facultad de Psicología, sino la dificultad que teníamos en la universidad para establecer los criterios evaluativos y los dispositivos de evaluación. Eso cambió mucho. Yo creo que nosotros tenemos problemas. Creo que hace décadas que los docentes tenemos problemas respecto a los sistemas de evaluación, y es un problemón, porque nosotros evaluamos gente, pero no tenemos un sistema integrado de evaluación. Hemos tomado prestado sistemas vinculados a concursables. Yo creo que hay aspectos que están muy buenos. Yo he ganado y perdido con esos criterios. Me ha ido mal con uno que te acordás. Me parece que hay una impronta, por ejemplo, que no debemos adoptar, pero hay que leer, de las agencias financiadoras internacionales. Hay aspectos de ANI que yo creo que tenemos que mirarlo con lupa porque a nosotros no nos favorece. Entonces creo que tenemos que introducir elementos que ya son existentes y componer nuevos, pero lo que me parece que el agujero, el mate está inventado hace rato. Nosotros tenemos un problema a nivel cogobernante para armar lo que Ale está planteando. Me parece que es el primer punto. Establecer un acuerdo, que tiene que ser un acuerdo institucional, de armar un sistema de evaluación, porque una de las cosas que pasa, me parece, las más perjudiciales, es que las experiencias y las personas que tienen experiencias muy buenas tampoco se ven. O sea, no hay casi forma de armar el aprendizaje entre nosotros porque somos todos iguales. Entonces, yo creo que es muy importante. Nosotros sabemos, además, y lo quiero adelantar, que se puede armar una discusión. No creo que todos servimos para todo. No creo que todos tenemos que hacer todo, estoy hablando de los docentes. No creo que tenga que haber solo especialistas en extensión, en investigación, por todo lo que ya hemos hablado. Pero es cierto que a veces, por cómo organizamos alguna cosa, hacemos compilar procesos. A veces la enseñanza corta un proceso de investigación y a veces la investigación, ¿cómo lo hemos resuelto hasta ahora? Cuando un compañero tiene que entregar una tesis, cuando tiene que viajar,
te salva el equipo, si tenés equipo, tapa el agujero, va y da la clase por vos. Entonces, creo que tenemos, yo no tengo la respuesta salvadora ni nada de eso, simplemente quiero decir humildemente, creo que necesitamos definir una política de evaluación que habilite a que se desplieguen las funciones y que a veces la integralidad de las funciones es un proceso, pero hay periodos de tiempo que vos estás en otro lugar desplegando una actividad fuera del país de investigación y no de extensión. Entonces, me parece que hasta ahora, bastante artesanalmente, muchos de nosotros puede dar prueba de lo que estoy diciendo, porque muchos de nosotros hablamos con estudiantes, muchos de nosotros tenemos ojos y vemos cuándo, dónde, con quién se vacían las clases, porque tiene que ver con los instrumentos que tenemos, la estrategia que tenemos, las posibilidades que tenemos, que todos somos distintos. Pero no quiere decir que no todos entre nosotros podamos aprender sobre esto. Hemos hecho varios intentones acá en facultad para el tema de lo pedagógico, pero me parece a mí que tenemos que incorporarlo como vos trabajás tanta cantidad de horas en tu programa y el que hay que definir quién, el que necesita, tiene que hacer formación docente. Yo tengo que hacer formación docente. Y tenemos los lugares que nos pueden dar una gran mano sin grandes costos en dinero. Pero me parece que nuestra facultad está reclamando un poco lo que planteas, Alejandra, me parece. Bien, nosotros en este momento estamos en un momento de evaluación, de autoevaluación institucional a partir de dimensiones que se elaboraron a nivel central, porque hay una comisión de evaluación central, institucional, que abarca todas las dimensiones. Hemos hecho algunos avances en algunas áreas. Creo que la existencia del PRORREN y la posibilidad de generar insumos para después tener criterios para evaluar es fundamental en lo que hace a la enseñanza, por ejemplo. Sin embargo, creo que tenemos un problema conceptual entre recoger información y elaborar indicadores. Nosotros tenemos un sistema de información que venimos mejorando y que ahora proponemos justamente incluirlo al posgrado, que permite recoger información, porque uno no puede evaluar algo si no tiene información, de la forma que sea, cuantitativa, cualitativa, percepción de los involucrados. O sea, hay que tener una metodología de evaluación, hay que tener instrumentos de evaluación, pero hay que formular indicadores, porque el indicador no es la información pura. El indicador es la relación que existe entre dos tipos de información y el valor que le damos a eso. Por eso existen el librito de evaluación institucional, tiene todas las posibilidades que implican una institución educativa o la institución educativa de la Universidad de la República. Pero no es lo mismo evaluar investigación en la Facultad de Artes, en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Ingeniería o en Ciencias. Cada institución debería construir qué valor le da a qué tipo de producto y qué es lo que reconoce como valor. Yo coincido que nos falta esa discusión. Nos quedamos en si el instrumento recoge o no recoge, si esto nos sirve para algo o no nos sirve para algo, y ni siquiera nos pusimos de acuerdo en si preguntamos esto o preguntamos lo otro. Entonces tenemos que empezar por el principio, pero sin desconocer que ya hay información producida. Porque entre otras cosas, la evaluación continua implica una revisión de lo que hacemos, pero también implica un desgaste institucional, porque estamos preguntando 20.000 veces lo mismo a las mismas personas. Por lo tanto, nosotros entendemos que teniendo un sistema informático de evaluación, como tenemos, nos permite, en alguna medida, que la persona pueda introducir la información de una vez y que de esa vez quede instalada en un sistema para que después se recoja esa información.
la evaluación docente, la evaluación de la enseñanza, hay varios niveles de evaluación. Hemos hecho, nosotros queremos recuperar la comisión cogobernada de evaluación docente, que ahí cuando hablamos de los criterios de participación, nosotros no cambiamos los criterios del cogobierno en participación. Lo que falta es que la gente participe. En la mesa de consejo, bueno, ahora con la instalación de la nueva mesa, en la mesa anterior también asistían, pero en general estamos solos. Los funcionarios administrativos, el director de división, cogobierno y yo. Entonces, muchas veces de las cuestiones que llegan a la mesa de consejo, y sí, las pasamos a consideración de consejo, ¿qué vamos a decir nosotros? No decidimos o decidimos cosas que tenemos claridad en lo administrativo. Pero ojalá que haya, hemos tenido participación intermitente de estudiantes, intermitente de docentes, intermitente de consejeros y de egresados, bueno, nunca, y ya sabemos el reclamo de que es un horario laboral, bla, 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 bla. Lo que me dijeron los funcionarios de gobierno es que por lo menos ahora venía alguien, hacía pila que no venía nadie. Entonces creo que estamos en una crisis de participación también y que hay que habilitar otros espacios para que la gente pueda participar de otra manera. No resignar a lo que son las comisiones cogobernadas. Hace poco, en la mesa, que ahora va delegada, van dos delegadas de ADUR, hablamos justamente de la necesidad de que el cogobierno actualice cada tanto cuáles son las comisiones, en qué horario funcionan y cómo, y cómo está su integración. Por lo tanto, creo que la evaluación ahora que está corriendo institucional está bajo la órbita del cogobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es consultando. Suponemos que va a dar muy mal la evaluación porque es lo que esperamos, porque si no, no estaríamos tan mal. Y en realidad lo que nos va a permitir esto es definir cuáles son las prioridades que vamos a tener que asumir institucionalmente para empezar a corregir en términos generales. No se escuchó. Perdón, perdón. Les dije que tenía tres personas anotadas más. Si querían plantear cerrar, que sigan anotando lo que sea. Está anotada Marita. Sí, buenas noches y bienvenido el debate a los compañeros, tanto a María José como a Enrico. Y además a este encuentro donde hay funcionarios, estudiantes y docentes. Yo voy a retomar una pregunta que es mi preocupación central. A ver, sobre todo acá hay estudiantes, estudiantes primero. Yo soy docente de primer año desde hace mucho tiempo. Entonces yo quería plantear un tema que me sigue preocupando, que tiene que ver con este ratio que voy a nombrar. Nosotros somos alrededor de 2.000, de más o menos 11.700 estudiantes, 271 docentes y 92 funcionarios. Ustedes, como verán, estos números hacen que estemos sosteniendo esta institución, ¿no? Tanto funcionarios docentes como no docentes, para brindar las condiciones laborales y de estudio y formativas lo mejor que podamos. Entonces yo un poco la pregunta que venía a plantear y que hoy me quedé pensando cuando María José decía yo estoy fuera del conflicto y yo pensaba cómo como docente podemos estar fuera del conflicto porque realmente seguimos en conflicto, pero el conflicto en realidad lo mantenemos porque hicimos una sala docente con la mayoría de los docentes, los 200 y pico que somos, donde estuvimos discutiendo algunas cuestiones que nos preocupan. Pero no para buscar culpables, sino tratar de encontrar soluciones que ya están explotando en nuestros cuerpos, en los estudiantes, en los docentes,
en los funcionarios, en decanato, y discutimos y presentamos una serie de líneas que nos preocupaban, que la entramos al Consejo inclusive, para ver si alguna de estas cuestiones que nos preocupan se resolvían, ¿no? Sin embargo, hemos visto que no. Y que una de las cosas que se han profundizado es que cada vez que llevamos, y hablo como docentes, estas preocupaciones al Consejo, se ahondan en una discusión de falta de cooperación y respeto. Y para mí esas son las condiciones que actualmente estamos, y por eso seguimos en conflicto, y por eso me preocupa, en este caso sobre todo vos, María José, ¿cómo hacer para mejorarlas? Y lo digo con todo respeto a todos los que estamos acá. ¿Cómo mejorar estas condiciones formativas y las condiciones laborales como trabajadores, docentes y no docentes de esta casa de estudio? Porque indudablemente si estamos discutiendo todo esto es porque nos importa. Evaluaciones hemos tenido muchas. Yo estoy en posgrado y han venido evaluadores externos. Nos han dado consideraciones. Tenemos montones de protocolos e indicadores que hemos llenado, de evaluación de programas, hemos hecho muchísimas cosas. El tema es que hay una realidad que salta a la vista, que son estos números. Y ante estos números, ¿cómo hacer para mejorar la calidad académica del profesional que va a salir a trabajar en el medio, sobre todo en nuestro país, y a su vez mantener el nivel académico que todos aspiramos? Y la facultad ha mejorado notoriamente. Nosotros somos viejos y en su momento no teníamos ni siquiera posgrados. Los primeros posgrados en esta casa de estudios fueron en el 2004. Y hoy tenemos un montón de compañeros docentes, maestrandos y doctorandos y doctores. De todas formas, tenemos que impulsar la mejora de la formación profesional. Porque la mayoría de los chicos que ingresan van a ser profesionales que trabajan, ¿no?, en millones de campos y ámbitos de la psicología. Entonces, más allá de lo que pasa en la universidad, más allá de lo que está pasando en el país, también hay algo que hace a nosotros, como psicólogos, para mejorar las condiciones formativas y las condiciones laborales. Entonces, la pregunta mía viene por ese lado, ¿no? O sea, en realidad, ¿cuál sería la propuesta para mejorar estas condiciones? Yo personalmente sé que hay un problema presupuestal, pero creo que no es todo el problema presupuestal. Hay otras cuestiones que hacen al ser humano que me parece que deberíamos como bajarlo a tierra y pensar por qué hemos llegado a este estado de conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían, no sé, que ustedes por lo menos me puedan decir, para salir de esta situación? Porque yo a veces, y disculpen, parece ser como que está todo resuelto. Y no, yo creo que nosotros como trabajadores seguimos en conflicto. Y lo resalto para, sobre todo los muchachos, cuando hoy estabas preguntando, porque no fuimos solamente nosotros, los docentes, que estábamos mal. Eran los funcionarios no docentes. Eran los funcionarios docentes y también eran los estudiantes. Y estábamos implosionando y seguimos implosionando entre nosotros. Entonces, eso me parece que hay que buscarle una, por lo menos, modificar esa situación. Entonces, por eso quiero preguntar, no sé, ¿cómo la ven? Tal vez se me interpretó mal o me expresé mal. Yo no dije estar afuera del conflicto. En todo caso, estoy muy adentro del conflicto. Muy adentro, siempre adentro del conflicto. Lo que dije es que no participé del proceso de discusión porque desde el lugar de un decano no corresponde. Incluso no podía ir a las asambleas, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que poner de acuerdo en una cosa. ¿Queremos un decano gerente que gerencie los conflictos o queremos una construcción colectiva donde cada uno pueda aportar a la solución del conflicto? Yo creo que si no entramos en una contradicción en donde le estamos pidiendo a un decano que actúe de una manera que va en contra de lo que nosotros proponemos, que es la construcción colectiva. Yo creo que lo he dicho, es decir, entiendo que no hubo una asamblea, obviamente, que levantara el conflicto, por lo tanto, seguimos en situación de conflicto y me incluyo totalmente porque soy docente y porque soy la decana y bueno, y estuve en el planteo
y en la cuestión o en el rol que me tocaba, en la necesidad de prestar a negociación o a la apertura para salir del conflicto. Pero el tema es que, bueno, que para salir de un conflicto también hay que establecer cuáles son las bases de salida. Entonces creo que las bases de salida tienen que ser una construcción colectiva. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos para salir del conflicto? ¿Es presupuesto o no es presupuesto? ¿Es calidad o no es calidad? ¿Es la enseñanza o no es la enseñanza? Si es calidad, ¿qué produjimos para mejorar la calidad de la enseñanza? Porque no se la tenemos que pedir a nadie. Porque estamos hablando de una construcción colectiva. Entonces la tenemos que construir nosotros la calidad. Con los docentes, con los estudiantes, con los funcionarios. Estamos de acuerdo totalmente en eso. Entonces yo considero que haya dicho que estoy por fuera del conflicto. Muy por el contrario. Lo que sí he sido excluida por mi rol, ¿no? Porque en definitiva yo me entero del conflicto una vez que se instala. En general, en una relación de una organización, el conflicto se anuncia, se trata de negociar, se trata como de conversar para ver cuáles son las condiciones para no llegar a una situación que, en definitiva, se instala como en la situación del paro, de la que, lo dije y está grabado en el Consejo, me preocupó profundamente. Me preocupó el paro. Entre otras cosas, por lo que ya sabemos y no voy a repetir. ¿Eso quiere decir que me quedo por fuera? En absoluto. Me parece que soy la más comprometida en este conflicto. La más comprometida en el sentido de que en alguna medida incide en la elección del decanato. Lo tengo clarísimo. Entonces, para nada me quedo por fuera. Y también he dicho en la mesa de negociación, salgo el decanato y voy a militar a DUR, que es donde me corresponde. Y tal vez tome las mismas decisiones. Pero bueno, el decano tiene una responsabilidad que es para la cual está en ese lugar. Y tiene que tener la posibilidad y la gestión de hacer cumplir las resoluciones del Consejo. Aunque no nos guste, porque en realidad el Consejo tiene ese cometido. ¿Qué ha pasado en el Consejo? Nos hemos dedicado horas a discusiones administrativas. Hemos perdido la posibilidad de hacer discusiones académicas y de direccionamiento político. Estamos en situación no solamente en desventaja en los docentes, también en desventaja en personal técnico administrativo de servicio, en general ocupando todos cargos subrogados. No tenemos jefaturas. No hay llamados, no hay ingreso a la función pública en este año por ser año preelectoral, pero sí incluimos un organigrama que fue presentado por AFUR Psicología y nosotros le agregamos dos carguitos más que nos parece que son necesarios. Pero no elaboramos una estrategia por fuera de lo que presentaba AFUR Psicología como un reclamo institucional. Y no podemos negarle las licencias a los funcionarios cuando están enfermos. Entonces, además, si no tenemos funcionarios suficientes y tampoco hay momentos en que se pueden hacer suplencias, porque así como los docentes no tienen suplentes, los funcionarios tampoco. Entonces, en ese sentido, pongámonos de acuerdo. ¿Resuelvo yo o resolvemos colectivamente? Me parece que en una universidad cogobernada el decano no tiene que ser un gerente. La decana, perdón. No te voy a dejar sola. Muy breve. Yo lo que digo es lo que yo haría y no es lo que no hace Majo. A mí me parece que hay que componer, que tenemos que recomponer cosas. Digamos, no nos queda otra que recomponer.
Si bien trabajamos en el plano de la representación, trataría de trabajar más con los presentes. Es decir, iría más a encuentros con diferentes sectores. Yo leí, voy a decir esto y no quiero hablar mal, la verdad, porque no quiero seguir como estamos. Yo leí un informe de Comisión de Carrera respecto a los libros reglamentados. Y nos asesoraba algo respecto a lo negativo de esto, ¿no? Y me parece que ahí está una clave. Vuelvo a repetir, no tengo ni idea cómo operó Majo ahí, no estoy hablando de Majo. Yo creo que ahí a mí me quedó claro cuando informaba a Comisión Carrera, que es una instancia asesora, de lo que podía generar. De toda manera, me parece que pudimos, y quiero decirlo una vez más y reconocer que en las diferencias pudimos aprobar hace muy poco una modalidad donde se sacaba el control de asistencia que nos permitió abrir un cauce. ¿No? ¿No es así? ¿No? ¿Cómo es? No, el control de asistencia no existe en los plenarios de las UCOS. ¿A partir de que no existen? No existen. Es sin control de asistencia las UCOS. Las UCOS chicas, sí, pero de plan de estudio. Sí, claro. Bueno, bien. No, o sea, es tan dinámica la institución y los devenires que a mí en realidad tanto me sorprendió un paro por el libre reglamentado que apareció después, como me sorprendió la propuesta de ADUR de hacer un libre reglamentado para todos. O sea, yo lo celebro eso. Yo lo celebro. Hola, buenas noches. Bueno, el artículo 2 de la Ley Orgánica nos marca un compromiso con la sociedad que es ineludible para los que pertenecemos a esta universidad, ¿no? Y la propia condición de universidad pública va más allá de su financiamiento, tiene que ver con una vocación, con un destino y con un imperativo ético acerca de cuál debe ser los máximos esfuerzos que tendríamos que hacer desde nuestra casa de estudio, ¿no? Entonces, mi pregunta va a tratar de retomar esta cuestión del vínculo de nuestra facultad y de nuestra universidad con la sociedad, en particular en relación a las políticas públicas. Yo les quiero preguntar a ustedes cómo evalúan que se ha venido dando el modo en que la universidad y la Facultad de Psicología ha aportado a las políticas públicas, qué aspectos de fortaleza ustedes visualizan que ha tenido la incidencia de la Facultad de Psicología en las políticas públicas, qué aspectos de debilidades ustedes pueden identificar, cómo proyectar el aporte creciente de la psicología al desarrollo de políticas públicas y en particular teniendo en cuenta la incertidumbre de un próximo gobierno que no sabemos aún qué orientación va a tener. ¿Cómo imaginan ustedes ese escenario? Gracias, Luis. Brevemente, yo hoy lo decía, a mí me parece que hay que trabajar con las políticas públicas, me parece que tenemos experiencias en algunas zonas muy interesantes, en otras me parece que negativa. Ejemplo, seguridad. Me parece que nosotros tenemos mucho para aportar. Creo que es peligroso involucrarnos con un nivel de dependencia vinculado a la circulación, al flujo de dinero, y trabajo con las políticas públicas, por lo que vos planteabas, un cambio de gobierno. Me parece que tenemos la posibilidad, por los espacios gobernantes también, de reflexionar sobre esto,
pero me parece que es fundamental el apoyo a la política pública, el trabajo sobre la política pública, ni decir en la novedad histórica para nosotros de estos últimos periodos respecto al crecimiento exponencial de la política pública. Sí veo que hay zonas hoy donde los psicólogos está lleno y son educadores, sin haber aprendido a ser educadores, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar los modos, el diálogo, no lo determinamos nosotros, donde los psicólogos que egresan de nuestra casa de estudio ingresen, por ejemplo, a proyectos ministeriales como psicólogos y no en otras funciones y, por supuesto, con otros sueldos. Y había preguntado algo al final que no lo retengo. ¿No? Yo creo que no hay que ser funcional a las políticas públicas desde la universidad. Creo que hay que incidir. Creo que hay una mezcla cada vez mayor entre políticos y técnicos o profesionales. Y hay una tendencia cuando uno interviene en la política en transformarse más en político que en profesional. Y creo que el motor fundamental de la transformación en las políticas públicas es el aporte de los profesionales, llámese interviniendo, llámese investigando, llámese dando algo, no sé. Hay unas cuestiones que nosotros, las personas que trabajan con los colectivos de mujeres víctimas de violencia deben conocer que las políticas públicas tienen un sistema de protección que implica que las mujeres están encerradas en un hogar y los hombres están sueltos. Y en realidad hacemos todo para proteger a esas mujeres, pero las sometemos, pasan a ser objetos de intervención a partir de la cual lo que nosotros tratamos de hacer es que se desvincule del agresor, que trabaje, que mande a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la psicología tiene que aportar ahí. Y me parece perfecto que haya una política de protección hacia las mujeres víctimas de violencia u otras situaciones. Creo que las políticas nominan sujetos, arman categorías de personas, arman categorías de pobres, arman categorías de inmigrantes, arman categorías de discapacitados, arman categorías de distintos tipos de segmentación social. Y me parece que somos los psicólogos que tenemos una formación crítica de la realidad, que tenemos que ser capaces de deconstruir cuando intervenimos desde algún lugar en esa política pública. Y que ojalá lleguemos a los espacios de decisión política para poder transformar desde las directrices. Porque lo que sucede es que la política se escribe desde las oficinas, y después se tiene que materializar en el territorio. Y todos sabemos, los que tenemos contacto con el trabajo de terreno, qué nos pasa a los psicólogos cuando vamos a trabajar en los lugares de campo. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Qué es lo que pensamos y discrepamos entre lo que se nos pide y lo que hacemos? Entonces creo que no hay que abandonar la política pública independientemente de quién esté en el gobierno y en el diseño. Me parece que hay que recuperar los espacios, me parece que hay que recuperar espacios en salud. Hoy decíamos, y no es nuevo, si uno mira el censo de egresados y los que trabajan en el sector salud, si uno ve la necesidad de recursos en salud de psicólogos y vemos la cantidad de honorarios que trabajan en el hospital de clínicas, por ejemplo, ¿cuánto hace que la facultad eliminó el docente honorario? ¿Por qué la facultad permite que en el hospital de clínicas haya equipos de psicólogos trabajando honorarios? Son cuestiones que hacen a la política pública. Creo que hemos avanzado en el relacionamiento
con algunos sectores y hay algunas políticas que nos vienen a pedir convenios que, como decíamos con Julia, lo que va a hacer decanato es decir, bueno, sale tanto. ¿Y qué te dicen los de las políticas públicas? Ah, pero como no es extensión, esto no es extensión para la universidad, no es parte de lo que tiene que hacer la universidad. Y ahí tenemos que entrar en ese tipo de negociaciones. Entonces creo que la política pública es fundamental, no es el único ámbito, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, porque todos sabemos que los cambios que transforman las políticas y las leyes, más que claro que lo hacen las transformaciones de los grupos sociales organizados. El tema es qué pasa con los que no están organizados. La otra vez, en la presentación de la red de trabajo, decía el secretario general del PIT-CNT, está muy bien las leyes laborales, la seguridad laboral para el que está agremiado. Y el que trabaja en medio del campo, el que no está agremiado, yo creo que esos son espacios de la psicología. Creo que son espacios de la política pública, creo que son espacios de intervención profesional y que hay distintos enfoques. Pero que en definitiva, yo creo que es eso lo que... Creo que si nos une la tarea, tal vez por ahí podamos avanzar en resoluciones de conflictos más interrelacionales. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas. Voy a transmitir algunas preguntas que surgieron algunas en la asamblea y otras en contacto con compañeras de Paysandú. Bueno, la primera es ¿cómo profundizar o cómo generar mejores condiciones de estudio y trabajo para las compañeras del interior de Salto, de Paysandú y de Maldonado? Está en los dos proyectos, pero estaría bueno que lo puedan ampliar. Y ahora paso a algunas que salieron en la asamblea que tuvimos por elección de decanato al leer los informes. Se plantea la solicitud presupuestal como un punto fuerte, pero ¿qué pasa si el presupuesto no aumenta? ¿En qué condiciones va a seguir la Facultad de Psicología? Y desprendiéndose de esa, la tercera es ¿qué pasa con las otras carreras que se presentan? La Tecnicatura en Acompañante Terapéutico, la Tecnicatura en Salud Mental y la Licenciatura en Psicopedagogía, si no aumenta el presupuesto. ¿Cómo continúa? Bueno, muchas gracias. En relación a las carreras de Salto y Paysandú, ya hay un trabajo que estamos realizando. Ustedes saben que las carreras de Salto y Paysandú pertenecen orgánicamente a los CENURES. Y los CENURES van a hacer un presupuesto donde la organización a nivel del interior está fluctuando hacia una departamentalización. Esa departamentalización va a tener que tener carreras a cargo. Y en ese sentido ya hay un avance en plantear, y por eso planteamos que la Facultad de Psicología debería apoyar la solicitud presupuestal que hacen los equipos de los CENURES. Me refiero a Salto, me refiero a Paysandú. Ellos establecen ya una proyección que nos hicieron llegar, que en realidad tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes también, de los CENURES. Ellos no están sometidos para peor, digamos. Nosotros acá tenemos un reglamento de cumplimiento de enseñanza directa, pero ellos tienen que hacer todo. Y varias veces es un mismo docente que está en distintas clases. Comentaban a modo de anécdota que a veces no se acordaban si esa era una clase u otra clase. O sea, materias, ¿no? No repetición de la misma materia.
Entonces están en una condición de bastante desventaja en relación, si bien hay menos población estudiantil, si bien hay más población estudiantil en Salto que Paysandú, es cierto que eso deja también a los estudiantes limitados a las ofertas que son optativas o trabajos finales de grado a la oferta que haya. Es lo mismo que pasa acá, solo que acá hay más diversidad porque somos más y allá son menos. Creemos que debe haber un mayor intercambio, creemos que no podemos pensar cuando pensamos en las necesidades de la facultad solo en Montevideo. Un ejemplo de ello fue cuando empezamos a pensar las previaturas, nos olvidamos de que los cenures entran por los CIOs. Hay una dificultad para los estudiantes y hay un reconocimiento que las mayores, el mayor interés de los estudiantes por entrar en los CIOs es para el tránsito en psicología. Y esto muchas veces nos dicen, bueno, ¿qué van a poner ustedes? Porque lo que más tenemos son estudiantes de psicología. Y lo que le contestamos es, gracias a los estudiantes de psicología, la universidad aumenta los niveles de acceso a la universidad de estudiantes y de descentralización. Creo que tenemos algunas medidas muy concretas para poder tomar, pero en el fondo tiene que ver con cómo enfocamos, obviamente, los tránsitos y los trayectos que aún faltan por definir dentro de lo que establece el plan de estudio. Creo que tenemos que tiene que haber una mayor articulación entre Salto y Paysandú, porque es difícil justificar que haya dos carreras completas en dos departamentos contiguos. Sin embargo, sabemos que cada uno de esos equipos docentes se van a incorporar a distintos departamentos, no van a formar ellos mismos un departamento. Entonces, en ese sentido, nos parece que lo mejor es apoyar lo que ellos están solicitando, y cuando me refiero a ellos y ellas, son docentes y estudiantes, porque saben la realidad que tienen. Pero me parece que la descentralización no es solamente para donde están las carreras, sino hay estudiantes que vienen de Florida, de distintos departamentos a trabajar acá. Las carreras nuevas. Las carreras nuevas, lo dije hoy al principio, creo, la de acompañante terapéutico ya fue aprobada en este claustro, en este consejo. Se propone un inicio al llamado competencia notoria, es a partir de un reconocimiento de una necesidad formativa y de una necesidad de respaldo a estudiantes que trabajan de eso sin ningún amparo académico, por lo menos público, que tienen que, en caso de formarse, acceder a instituciones privadas o a cursos privados. Y en ese sentido, la primera generación va a ser llamado competencia notoria, acreditación de saberes, para habilitar rápidamente a que aquellos que ya están trabajando puedan presentarse a los llamados que ya sabemos que ACE va a empezar a hacer sobre acompañamiento terapéutico. Me sonó la campana, después sigo. Cuatro cosas. Me parece que respecto a la descentralización, tenemos que apostar a la autonomía, en parte lo que planteaba Majo, pero nosotros tenemos que tener una presencia que colabore a eso. Me parece que tenemos que destinar un espacio vinculado a la gestión y al cogobierno, vinculado a la relación continua, es decir, hay que estar, me parece que el decanato debería viajar y estar en ese proceso, y generar el aumento de la autonomización. De hecho, todos ustedes saben que continuamente nos llaman acá porque muchísimos programas son réplicas espejadas y exámenes también. Es decir, tenemos que... Es un problema de trabajo. De trabajar, de colaborar, de propender, de impulsar, de incentivar, que es lo que podemos hacer, a que se vayan diseñando otros procesos programáticos,
otros sistemas de evaluación y que no hayan réplicas solamente con Montevideo. O sea, descentralizar. Lo de los salteños y los sanduceros me cuesta un poco, pero estoy de acuerdo con vos. Me parece que hay que retomar una política que es el incentivo para el viaje, el afincamiento y la mudanza. Creo que fue una muy buena experiencia. Hay que retomarla nuevamente. Muchos compañeros pudieron instalarse en el interior. Ustedes saben el problema histórico uruguayo que tenemos de la inmigración a la capital. La vuelta tiene que ser en ciertas condiciones. De sueldo, trabajo, lugar, afincamiento, mudanza. Si no, es muy imposible. De hecho, han pasado después procesos al revés. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos, en la línea de descentralización, de aumento de autonomía, tenemos algo a desplegar. Y creo que tiene que ver con que nosotros lo que podemos hacer en el plano cogobernante, vuelvo al cogobierno, es generar espacio de discusión pensando en un periodo 2019-2023, donde definamos algunos ejes estratégicos que aporten, que colaboren, que no los anudamos totalmente nosotros para estos procesos de ruptura de la dependencia como Montevideo, que aún hoy existe en prácticas concretas vinculadas a la enseñanza, tanto en Paysandú como en Salto. Y no sé si nosotros tendríamos que pensar en el modelo CIO en facultad, porque hay alguna experiencia interesante, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que experimentar un espacio de discusión para pensar otros recorridos de los estudiantes, sobre todo al inicio de carrera, ¿no? Si les parece, se va la última. Adriana, hacia el fondo. Bueno, yo primero que nada quería agradecer a UR la instancia, que la verdad que está siendo súper productiva, rica. Estamos pudiendo hablar de cosas que era muy difícil hablar en otras instancias. Agradecer a la candidata y al candidato que hacen casi 3 horas que están acá barajeando preguntas y cuestiones. Y también agradecer el esfuerzo, por lo menos que yo noto, de trabajar también. Hay un momento en que se empezó como a trabajar entre los dos en los puntos que sí están como pudiendo apoyar uno del otro, y eso también creo que nos hace sentir a todos que, sea quien sea que dirija el nuevo decanato, va a haber una cooperación y vamos a poder capaz que retomar un clima de diálogo más productivo que el que hemos tenido en este último periodo a partir de la explosión del conflicto. Yo en realidad lo que quería preguntar era, estuvimos avanzando bastante en las cuestiones que están en común, que hay armonía, que hay conexiones, y quería preguntar, ¿en qué cosas se distingue? ¿Siente cada una, viendo, imagino que leyeron cada una la propuesta del otro? 2 o 3 puntos nada más, no sabía que era la última pregunta, no quisiera que se extendiera mucho más, pero para que nos podamos ir con alguna idea también, volver un poco a discriminarnos en relación a las diferencias, tomando las diferencias en el sentido que las había planteado Enrico hoy como la riqueza de la diferencia, ¿no? Y no la diferencia como una cuestión de que genere fragmentación. Entonces me gustaría, si fuera posible, que cada uno pudiera decir 2 o 3 puntos donde realmente se siente que se discrimina de la otra propuesta de decanato. Y muchas gracias, y bueno, espero que no sea muy complicado para ustedes responder ahora, que deben estar cansados. Yo
tengo que pensar. Yo creo que no es bueno lo que voy a decir porque con bajo la situación jugada y yo lo que voy a decir es lo que haría que parece como bondadoso. Entonces me parece que no es justo lo que voy a decir. A mí me parece que... que aprieto. No, yo creo que que tiene que ver con cierta gestión en el gobierno que yo haría, diferente. Yo la leí anoche, la propuesta, cuando me llegó, y creo que básicamente algunas partes no las entendí, y creo que esa es la diferencia. Es como, yo siempre pensé y dije que soy muy concreta, muy concreta. Y entonces lo que hice fueron planteos concretos, que podrán estar de acuerdo o no, pero es lo que ha sido mi modalidad de gestión, llevar una propuesta y poner la discusión. Y creo que en relación a la diferencia de Enrico es que plantea líneas estratégicas que habrá que ver cómo se ejecutan esas líneas estratégicas. En definitiva, yo estoy de acuerdo con las líneas estratégicas. Algunas cuestiones me pareció que no sabía si estaban puestas ahí porque no era de acuerdo a cómo funcionaba ahora o porque tiene que ver con algo que pasó antes, como por ejemplo el OpenCICO que no existe más o la Comisión de Evaluación y Monitoreo, que ahora está incluida en el PRORREN, por ejemplo. Pero eso no sé si es porque vos querés volver al OpenCICO o a la Comisión de Evaluación y Monitoreo o porque, no sé. Creo que hay cuestiones que básicamente en la línea estratégica yo comparto. Creo que lo que nos diferencia es la modalidad, el estilo, la trayectoria, las pertenencias, los antecedentes, pero en lo sustantivo, no digo, creo que las diferencias son esas. Las propuestas que yo hago son, es lo que digo, son específicas, son concretas, y en realidad el cogobierno está bien. Yo estoy de acuerdo con el diálogo y lo que pido es que me dejen participar y dialogar. Muchas veces no he sentido o no me he sentido habilitada al diálogo o a llegar a otros, como se plantea. Entonces, en ese sentido, creo que yo creo en el cogobierno y en los estilos. Los consejos cambian y las personas también cambian en los consejos. O sea, y creo que tiene que ser un acuerdo colectivo de asumir nuestra cuota aparte en estas cuestiones del relacionamiento. No he ido dialogando con las mesas de ADUR, pero no negocié nunca previamente nada. Todo lo que planteé, lo planteé directamente en el consejo. Capaz que eso no se ve bien. Pero a mí me parece la manera más democrática de actuar. Bueno, bien. Hemos llegado al final de esta jornada. Agradecemos a Enrico y a María José por este esfuerzo grande. Y les agradecemos a ustedes también, a los funcionarios de la Facultad de Psicología, a los egresados, a los estudiantes y a los docentes que hemos estado participando en esto. Muchas gracias, ha sido una instancia muy rica y que se repitan estas instancias. Gracias a todos.